No, incluso contar cosas graciosas y divertidas. Bueno, nos llevamos los auténticos de cante, ya con el Cenemo tenemos todo permitido, ¿no? Sí, sí. Che, qué fuerte todo lo que pasó, sobre todo en Latinoamérica. Uno se entera por noticias. Van a México y parecen los Rolling, de verdad. Sí, sin la guita, los Rolling, pero somos los Rolling. Y se cambian la sangre. Ojalá. Mirá, la verdad que me acordaba hoy porque vos, bueno, siempre te asocio al oeste, yo soy de Ramos Mejía, ahora vivo en Caballito, pero siempre estuve ligado al tren. Sarmiento. Siempre lo escucho, el Sarmiento, pasar, esté a donde esté, ¿no? Y me acordaba que en la plaza de Ramos Mejía, atrás de la estación, ¿ubicás? Una placita que hay atrás. Por supuesto, está la iglesia. Está la iglesia, totalmente. Ahí estamos con el francés y Nito, éramos tres escarabajos, un desastre, éramos todos flaquitos, chupados. Decíamos, che, ¿cuándo vamos a pegar? ¿Viste? Y era... Este verano no, el otro. Jamás podíamos hacer una moda ni un grupo. Guitarra criolla tenían. Claro, no, no, pero ya veníamos. Veníamos molestando. Primero haciendo pintadas a Ramos Mejía por todos lados. No existía YouTube. No, y cuando veo el cartel en Pinar de Rocha, los auténticos de Cadena, digo, lo logré. Fui a Iván, estaba en Echeverría, Echeverrante, claro, decimos algunos. Muy atorrante. A la noche, por eso nadie hizo la colimba y nadie tuvo viaje egresado. No, con problemita, ¿no? Hicimos regresados 92, cuando nos encontramos todos, dijimos, ¿fuiste a la noche? No, ¿por qué? Porque repetiste, lo echaron, bueno, nos encontramos todos. Claro. Y empezó la gran fiesta. Alguno está detenido, ¿qué va a hacer? Porque la vida de Echeverría no quedó. La Echeverría era un rejunte de toda esta gente que llegaba a la noche. Todavía no había tanta locura. Estábamos medio pirados los que íbamos a la noche. Mi compañera tenía 50 años, yo tenía 20, era raro. Sí, sí. Pero bueno. Señor grande. Lo loco que era otra rareza. Y mi viejo siempre me decía, dejate joder, andá a laburar con esa carpeta que tenía vacía, decía matemática, literatura. Y me decía, traeme un casé de Alberto Castillo. Y el día que me casé, lo traje a Alberto a la mesa. Eso fue una experiencia muy loca. Después pasó todo lo que vas a ver en Wikipedia. Pero cuando planeamos la banda, nos juntamos y empezamos a tocar en casa, donde nos permitían. En la casa de 15. ¿Vos decís, tengo un cumpleaños de 15? Sí. ¿Quieres venir? Vamos, y caíamos 50 con la novia, con los amigos. Y nos quedamos chupando. Una vez se tomaron el alcohol de la cinta, los guachos estos en Panda. Ya no había ni alcohol para chupar y se chuparon el alcohol fino. ¿Entendés? No, comimos asado frío. Sí. Los pero un poquito el tiempo les tiene que pasar con la Zapán, con, bueno, ya salto el talón. A uno se le... ¿Hay algún achaque ya de...? ¿De cuarentón, cincuentón? Y ya estamos pisando los 50. La verdad que sí, bueno, cada uno en su situación. A mí con los dientes es un problema que tengo desde el principio. Necesito un tablero de ajedrez. Tengo uno sí, uno no, uno no. Ese por el stand-up. Claro, bueno. Tengo un tablero de ajedrez. No sé lo que me dejó mi viejo. Enfermedad y deuda de la herencia. ¿Viste? Bueno, toco en una fiesta de los dentistas en odontológico. No sé qué, era una fiesta. Y bueno, y el del Posada me dice, yo te saqué el diente, me la muero. Y yo decía, la puta que te parió, lo tuve que mostrar toda mi vida con la gente riéndose, ¿entendés? De 32 que te quedaron, 12. Y bueno, en ese tiempo era la moda era del pobre, clase media para abajo, sacarte la muela, ¿no? No era tratarte. Entonces al Posada de la noche le llegó un compa de Raquel, un cassette, y se ve que el de bronca me lo sacó, ¿viste? Tiene el diente en la casa, siempre me jode eso. Me dice, vení ahora que te lo pongo a todos y el jefe del Posada, le mando un beso grande. Ya ahora te voy a caer, ¿eh? Juntos hace tanto tiempo. Aparece. No, somos amigos, los conocemos del colegio. ¿Tienen quilombo? ¿Necesitaron alguna vez como un matrimonio, psicólogo o algo para arreglarse? O un abogado. Y mirá, un mecánico. Yo a veces pienso que las crisis en los grupos. De 3 o 4 se debe sentir mucho más que en 12. Claro. Acá se forman islotes, somos 3 bandas de 4. Claro. ¿No? O sea, es muy loco. Porque... Claro. Somos como tía, ¿viste? ¿Te llevas mal? Ah, es un misterio, te quiero ver, chao, me voy, hablo con el otro. Entonces tenés un tiempito para darle la cara a tu amigo, ¿entendés? Claro. Sí. Entonces somos 6 parejas, vamos cambiando. Y bueno, ahora cambiaron las camas. ¿Adentro? Se fue cambiando, todos tienen su parejita. Claro, claro, claro. Ya después le vimos el culo peludo, viejo, ya está caído, ya está. Traemos un 8 joven, ¿entendés? Traemos al fin. No, siempre ahora, vamos. Volviendo un poco a lo que decía Nacho de que son una de las bandas que todavía se conservan después de mucho tiempo. ¿Qué te pasó a vos que no les pasó a otros en esta cosa de no querer vos curtirte por el lado solista? Lo que pasa es que sí hay una flexibilidad. ¿Qué es lo que te deja ahí? Hay una flexibilidad. Jorge, no quiero ser... pero Serrano quiso hacer. No, lo hizo. Y además lo hizo con la banda también de soporte, tocando a nosotros. Diego también sacó su disco. Me parece humano y lógico en 30 años que tenemos una permeabilidad y una distensión para que cada uno... Yo salgo a hacer el chiste, salgo a hacer el estándar con Beto ahora. Te quiero decir, me prendo. Pero no el tengo grupo problemas. Siempre se mantiene. O sea, me acordé acá cuando estaba en los Roland. Mirá que me acordé. Mirá. Que me invitó Seba y recorría estos pasillos.
Y bueno, después la radio, qué sé yo. Yo paso música también en los boliches. Cada uno tiene su tiempo. ¿Quién negocia los contratos y quién divide la guita? El guitarrista. Guitarrista es el único. ¿Y la plata se divide en partes iguales? Sí, sí, sí. Desde que empezamos, imagínate que uno le dijo, bueno, ¿querés estudiar en Canadá o querés terminar...? Lo mandaban a estudiar del secundario a una carrera universitaria en Canadá que tenía un pariente. Dijo, no, pongamos la guita para el disco, la hiperinflación de Alfonsín. ¿Cuánto vale? Jorge vendió la camioneta que tenía en Estados Unidos. El otro le pidió plata al padre, Daniel Cimbelo. Bueno, fue un milagro argentino. Después de eso, que nadie nos creía, éramos subversivos tocar música. Claro. Ahora, ¿querés estudiar? ¿Querés ser abogado? ¿Querés ser contador o querés ser cantante? Claro. Ahora está bien vista mi profesión, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Qué tienen ustedes que no tienen otros para ser quienes son? Y fuimos originales y no nos acoplamos a las modas. Nosotros hicimos la moda. ¿Quién se va a vestir como yo? ¿Entendés? O sea, mirá la cara. Sí, vestido. Pará, esto se prende. Oiga. Pará que esto se prende. Se le cae la cara. Pero toda la onda. Y si yo tengo que comprar ropa de mina, así es la que más me gusta. Sé que tengo una panza, pero ¿ves? Con luces, todo. La campera discreta. No, pero la moda era, con nosotros tocamos cumbia, éramos lo menos. Y ahora pasa todo lo bonito y hay cumbia. Sí. ¿Entendés? Todo va pasando y se va... No sé, yo cuando también arrancamos, me acuerdo que en Juan de los Palotes, una discoteca de conocer mi amigo Beto. Por supuesto. Estaban tocando a Los Abuelos. Digo, qué linda banda y qué, cuántos años que ya venían en el ruedo como Soda. Y digo, ojalá no seamos una banda de un verano. Y pasaron 30 veranos que no levantan jamás la qué vuelta. Qué bárbaro. ¿Y ahora hacia dónde van? O sea, pasó todo eso, pero ¿el futuro hacia dónde van? El futuro, mira, yo... En esto, a ver, los aniversarios te hacen como reversionar y verte vos lo que pasó en tu vida. Pero siempre estamos mirando para adelante. Los de Cante sacamos un disco, sacamos este video en Centro de los Parlantes, ganamos un premio muy lindo de Carlos Gardel. Ajá. Y nos sigue sorprendiendo las mínimas cosas, ¿entendés? Desde llenar un estadio en México hasta venir acá y que te hipotequen la casa. Todos, ¿qué quiero decir? Decir que le digo, soy de los cadetes, bueno, te aguanto un rato más. La deuda la pago con amor y cariño y buena onda. Pero nos sorprende juntarnos, hacer música, viajar. Y bueno, no hubiera escuchado la General Paz si no hubiera tenido la banda, chicos. Como eso a que va a Miami cada... ¿Qué día le dijiste? Cada tres días, ¿qué, ¿qué día tu viejo dijo, tenías razón? Y al principio me dijo, salí por la ventana. Había una reunión que estaban todos comiendo y yo estaba en la época... ¿Qué es lo que le pasa a casi todo? Pibe, anda a trabajar, dejate claro, de estar ahorita. Pero ¿qué día fue que dijo el viejo? No estaban los, no estaban los reality. No, los reality hicieron ver como que era más común y más... Hay un talento en cada casa y podía... Sí. Que yo, vivir una vida con eso, ¿no? Mi hija quiere seguir, dice, no, yo quiero ser cantante. Le digo, no, hija. Se repite la historia, le digo, para. Esto no es joda. ¿De qué vas a vivir? Yo me inspiré en Johnny Tolengo, por eso me fue bien. Quiero ser como Misha y no me salió. No, pero fuimos originales, la verdad, y buenas canciones. Y 20 de agosto, Luna Park. Hay que estar ahí, Eva.